Un, dos, tres. Desde luego, este movimiento, el bombo siempre va a tiempo. Notice that the kick drum in this rhythm holds the downbeat. Y ahora vamos a hacerlo con la clave. Now we'll add the clave. Dos, tres. Two, three. Un, dos, tres, cuatro. Quiero decirle algo. A mí se me ocurrió una idea de agregarle algo a este movimiento. Y ustedes lo van a ver ahora. Es un cambio, un pequeño cambio que hago de la mano izquierda hacia aquí. Y entonces hago mi adorno. Pero tiene su limón doble, ¿ok? He's going to show you now something that he did with the traditional pilon rhythm. That's a little bit of his own creativity that he feels is a little juicy, so he'd like to demonstrate that. Vamos a hacerlo con la clave. Un, dos, tres, cuatro.
Quiero decirle una cosita antes de que se me olvide. Hubo una persona en Cuba fallecido ya, llamada Pacho Alonso, que fue el que enriqueció todas estas cosas, toda esta riqueza, esta música. Él tenía un grupo que se llamaba Los Bocucos, que fue su primer grupo donde pudo enriquecer todo este tipo de música de ritmo pilón. Pero antes de eso había un percusionista en Santiago de Cuba que tocaba con un viejo que se llamaba Chepincho Ben, que no sé si ustedes han oído a gozar en el platanar de Bartolo, pero ese timbalero fue un gran amigo mío, como un padre para mí. Se llamaba Lolo, de Santiago de Cuba, que era el que le daba el sabor, sin deorar al Chino Pichón, que fue el que hizo las grabaciones con Pacho Alonso, excepto un número que grabó Blas Ewe, que eso fue increíble, que creo que fue el número que me dían feo. Que vaya. Pero Lolo tenía un secreto en este aparato, que la sonoridad del timbal era más grave, pero tú sentías aquel bombo que te llevaba y te llevaba. Pero entonces, era la simpleza que Lolo hacía este movimiento. No es la cosa que yo estoy haciendo de la mano izquierda aquí, no, no, no. Es una cosa mía, ¿no? Pero lo de Lolo es lo real. Lo del Chino Pichón es lo real. Desde luego, eso hay que respetarlo. Que ustedes lo sepan, porque ese swing así. Era una cosa así, ahí, era una cosa increíblemente. Eso es lo que quería decirle.